Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. En esta ocasión vamos a preparar tesmole de pollo. Es una sopa con verduras que se hace con salsa con chile guajillo. Yo voy a agregar chile de árbol para que pique. Si tú tienes niños o no consumes el picante, solo pone el chile guajillo, cebolla, ajo. Yo tengo filetes de pollo. Pero si a ti no te gusta nada más esa pieza de pollo, puedes agregar cualquier pieza de pollo que te agrade. Verduras, tengo zanahoria, chayote, puedes agregar también lo que son calabacitas, va muy bien con esta sopa. Vamos a estar haciendo aquí unas bolitas con maseca. Si tú consigues la masa, pues también se puede usar, es mejor. Y bueno, en la maseca lo que vamos a hacer es disolverla con agua, ponerle aceite y sal. Y pues bueno, estos serían unas bolitas que estaremos poniéndole también a la sopa. Hierbas de olor, vamos a usar epazote. Yo nomás usaré epazote, pero también se puede usar hoja santa o acuyo, que se llama así. Yo no la tengo, pero voy a usar nada más epazote. Sabe muy rico con epazote. Y ahora llevaré a hervir los chiles con los tomates y el pollo aparte. Aquí he puesto a hervir lo que son los filetes de pollo con ajo, cebolla y sal. Como vamos a ocupar el caldo de este pollo, de estos filetes de pollo, vamos a retirar todo lo que le vaya, toda esta espuma que se le va alzando aquí arriba. Y lo vamos a tirar, tratar de limpiar cada vez que se llene de espuma. Y de este lado he puesto una olla con agua a hervir lo que son los tomates, los chiles. Una vez que estén suavizados, vamos a retirar del fuego y dejar enfriar para poder licuar junto con la cebolla y el ajo. Aquí vamos a estar pelando los chayotes. Le vamos a quitar su piel. Una vez que le quitamos la piel a las zanahorias y a los chayotes, los vamos a estar cortando de la forma que... Si les gustan cuadritos o en pedazos más grandes, yo tiendo a cortar el chayote de esta forma. Hay que partirlo a la mitad. Primero vamos a cortarle la colita. Abrimos. Y yo regularmente les corto lo que tienen aquí. Y aquí va a ser como a ti te guste el corte, ya sea que sea en tiras así gruesas o en cuadros pequeños o sesgado, cortes sesgados que le llaman albies. De esta forma y ya se cocería más rápido. Y así vamos a continuar con los dos chayotes. Las zanahorias las vamos a cortar y de igual forma. Vamos a retirar su pielecita que tiene. Una vez que le hemos retirado la piel, vamos a cortar las puntas. Vamos a partir a la mitad. Vamos a tratar de partir con mucho cuidado la mitad de la zanahoria. Igual vamos a hacer el mismo corte. Que podrías cortarlo también en cuadritos. Con mucho cuidado. Ese sería como albies también, pero entera la zanahoria. Y así nos iríamos con las dos zanahorias. Cuando el pollo tiene 15 minutos hirviendo, voy a agregar las verduras aquí mismo para que se cozan. Solamente cuando ya vaya a agregar lo que es la salsa, sí vamos a retirar lo que es el ajo y la cebolla que habíamos puesto en el caldo. Yo aquí tengo la maseca, voy a agregarle una cucharadita de sal y dos cucharaditas de aceite. Y
vamos a mezclar con agua. Vamos a hacer una mezcla casi casi como para hacer tortillas. Un poquito más firme la masa. Aquí ya tengo la masa preparada, tiene una consistencia firme, así la queremos para que no se deshaga cuando la llevemos a la sopa caliente. Cuando ya se han enfriado casi por completo los chiles, los vamos a llevar a licuar con la cebolla y el ajo. Vamos a agregar todo aquí y solo estaremos agregando una pequeña cantidad de agua para que nos permita licuar todo esto. Una vez que esté bien licuada la salsa, pondremos a calentar una ollita con una cucharada de aceite y estaremos pasando por un colador la salsa para freírla. Aquí he puesto a calentar una ollita donde herví los chiles, la he lavado y he puesto aceite para poder sazonar la salsa. La voy a pasar por un colador. Aquí voy a estar haciendo las bolitas de masa. Solo hay que hacer una bolita en nuestras manos. Le vamos a estar agregando lo que es epazote, o si tú tuvieras la cuyo, esa hoja que se llama cuyo, hoja santa, se la estarías poniendo aquí en vez del epazote. Yo solamente voy a hacer unas cuantas con esto, con el epazote, y las demás las voy a hacer nada más así. Aquí con el dedo hundimos un hoyito, un agujerito así, y quedaría algo así como que trae un ombliguito. Y así nos vamos a seguir con todas las bolitas de masa. Ahora va a ser el momento de que agregue la salsa directamente a la olla. Ya la salsa pasaron como 5 minutos hirviendo y solo se la voy a agregar. Vamos a estar retirando, acuérdense que habíamos puesto cebolla y ajo, solo vamos a estar retirando. En este momento también vamos a agregar el epazote. También va a ser el momento de que agreguemos las bolitas de masa. Tratemos de que esté a fuego muy lento, muy bajo, perdón. Y no movamos mucho para que no se deshagan las bolitas de masa. Aquí ya las verduras ya casi están a punto de estar bien cocidas. Aquí han pasado 10 minutos casi de que agregué las bolitas de masa y han subido ya a la superficie de la sopa. Esto significa que ya están cocidas. Entonces, si tu verdura y el pollo ya están cocidos, ya es momento de apagar el fuego, solo rectificar sal si es que hace falta y ya estaría lista nuestra sopa para comer. Bueno, pues aquí así ha quedado la sopa ya lista para comer. Ahorita que está un clima muy frío, se antoja algo calientito y me imagino que en los lugares que hace frío de igual manera se antoja comer algo calientito. Esta sopa queda genial. Y bueno, aquí esa sopa la hemos hecho con estas bolitas de masa que espesan un poco el caldo y le dan sabor. Es como si fueran unos pequeños tamalitos. Y yo les digo bolitas de masa, pero en sí su nombre es chochoyotes, es el nombre que le han dado. Y bueno, espero que se animen a prepararla, es muy fácil de hacerlo o de hacer esta sopa. Y pues esperando que sea haya sido de su agrado esta receta, este video. Y pues sin más, nos vemos para el próximo. Bye.